El pasado domingo 20 de octubre, el Papa Francisco celebró la misa de canonización de 14 nuevos santos. Es la 23ª ceremonia de canonización de su pontificado, en el que en total ha proclamado 926 santos. La fe y el apostolado que han aportado. La fe y el apostolado que llevaron a cabo no alimentaban sus deseos mundanos y ansias de poder, sino que, por el contrario, se hicieron servidores de sus hermanos. Estas canonizaciones han tenido lugar en Roma durante la Asamblea de 2024 del Sínodo sobre la Sinodalidad. Entre los 14 nuevos santos figuran 8 frailes franciscanos y 3 laicos maronitas venerados como los mártires de Damasco. Fueron asesinados por odio a la fe en Damasco, Siria, durante la noche del 9 al 10 de julio de 1860. El suceso tuvo lugar durante un periodo de violencia sectaria. Los autores eran miembros de los drusos, un grupo étnico religioso que estaba confrontado con los cristianos y otros grupos de la región en aquella época. Milicianos drusos irrumpieron en el convento franciscano de Damasco y masacraron a los frailes Manuel Ruiz y compañeros, junto con 3 laicos que eran hermanos biológicos, Francisco Abdel Motti y Rafael Masabki. Al negarse a renunciar a su fe cristiana y convertirse al Islam, los 11 fueron brutalmente asesinados, algunos decapitados con sables y hachas, otros apuñalados o apaleados hasta la muerte. 2 mujeres serán canonizadas el 20 de octubre, Elena Guerra, conocida como Apóstol del Espíritu Santo, y la hermana canadiense Marie-Léonie Paradis, fundadora de las Hermanitas de la Sagrada Familia. La primera era amiga del Papa León XIII y maestra de Santa Gemma Galgani. Nació en 1835 y es conocida por sus escritos espirituales y su devoción al Espíritu Santo. La segunda, a la que bautizaron con el nombre de Virginie Alloti en 1840 en Lacadie, Quebec, fundó un instituto para colaborar y apoyar a las religiosas de la Santa Cruz con su labor educativa en New Brunswick. El sacerdote italiano que también será canonizado, Giuseppe Alamanno, fundó 2 congregaciones religiosas, el Instituto Misiones Consolata para Hombres y la Congregación de Hermanas Misioneras de la Consolata para Mujeres. Tras 5 años de restauración, los museos vaticanos presentaron la estatua de Apolo en todo su esplendor marmóreo original. El Apolo Belvedere es una de las obras de arte más famosas e importantes de la colección papal, ya que ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de los siglos, entre ellos a Miguel Ángel, que lo tomó como prototipo de Jesús en su obra El Juicio Final. El Apolo Belvedere allanó en su día el camino del Renacimiento, pero ahora se encuentra necesitado de apoyo. Esta estatua, que data del siglo II después de Cristo, ha experimentado un importante desgaste a lo largo de los años. Sufrió grandes daños, especialmente en las rodillas y los tobillos. Su traslado al Vaticano en el siglo XVI, a petición del Papa Julio II, subraya aún más su importancia histórica y su legado perdurable. Nos da una visión de las artes, nos da una visión de la cultura, también de fe y de historia. Esto es increíble porque somos el museo más antiguo del mundo. Aquí gente de todo el mundo puede apreciar la fe, el arte, la historia y la cultura de tantos y tantos siglos, lo estudian y luego son capaces de enseñar a otros sobre el pasado, el presente y el futuro. El molde utilizado para crear esta obra maestra se descubrió en la década de 1950 en el norte de Nápoles. Entre el yeso estaba la mano izquierda del Apolo Belvedere. Además, para nosotros que nos ocupamos del arte antiguo,
Hay un detalle muy importante, que probablemente este bronce de Heliocares, cuyos fragmentos obtenidos de los vaciados de yesos originales encontrados en la bahía de Belvedere en los años 50, es el original del que fue obtenido el Apolo de Belvedere, lo que nos ha permitido estudiarlo más tarde. También se descubrió que la estatua de mármol blanco solía tener el cabello dorado. Gracias al uso de avanzadas tecnologías de restauración, la estatua de Apolo de Belvedere podrá ser admirada por millones de visitantes de los museos vaticanos durante los próximos cientos de años. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco publicó la cuarta encíclica de su pontificado, esta vez sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. La encíclica titulada Dilexit Nos, que significa Nos ha amado, es un documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús. El Santo Padre subrayó que meditar sobre el amor del Señor puede iluminar el camino de la renovación eclesial y decir algo significativo a un mundo que parece haber perdido su corazón. La población católica en Europa disminuyó en casi 500.000 de personas en 2022, pero siguió aumentando en todas las demás partes del mundo. Según los datos publicados por el Vaticano, en Europa hay unos 474.000 católicos menos que en 2021. A pesar de esta reducción, la población católica mundial sigue aumentando. A finales de 2022, la población católica alcanzaba cerca de 1.390 millones de personas en todo el mundo, gracias a un aumento de 13,7 millones de católicos, que son alrededor del 17,7% de la población mundial. El Papa Francisco expresó su esperanza de que se reconcilien las diferencias entre los cristianos católicos, ortodoxos y protestantes, reflexionando sobre la disputa teológica que ha dividido a los cristianos occidentales y orientales. El pontífice señaló que el clima de diálogo entre las dos iglesias ha perdido la aspereza del pasado y hoy permite esperar una plena aceptación mutua. El Papa subrayó la importancia de superar las disputas del pasado. El Papa Francisco recibió este lunes a la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, en audiencia privada. Durante el encuentro, conversaron sobre la situación del país e intercambiaron regalos. La reunión duró cerca de una hora. Tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico, en un clima de gran afecto, según el comunicado oficial. Durante la conversación, el pontífice se interesó por la situación de Argentina y le agradeció la visita. En enero de 2025, el Papa Francisco se convertirá en el primer pontífice en escribir su autobiografía, que se titulará Esperanza. El plan original, según la editorial, había sido lanzar las memorias después de su muerte. Sin embargo, el Papa decidió publicarlas con motivo del próximo año jubilar de la Esperanza de 2025. Las memorias en las que el Santo Padre comenzó a trabajar en marzo de 2019 estarán disponibles en más de 80 países del 14 de enero de 2025. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. En Kazajistán, los católicos solo constituyen alrededor del 1% de la población. Sin embargo, el representante del Vaticano, Monseñor Khaled Akashet, estaba sentado en el centro de la mesa durante el Congreso Interreligioso Internacional de Astaná. ¿Por qué un representante de una minoría religiosa tan pequeña ocuparía un lugar tan destacado en una reunión interreligiosa en un país predominantemente musulmán? La implicación del Vaticano en los esfuerzos interreligiosos de Kazajistán comenzó tras la histórica visita del Papa San Juan Pablo II en 2001, en la que hizo hincapié en la importancia de fomentar la paz entre las distintas comunidades religiosas. Inspirado por este mensaje, se convocó el primer congreso en Astaná en 2003. Все, в общем, очень важные.
Creo que el Congreso es muy importante porque fomenta una atmósfera de diálogo, cooperación y paz. Además, ayuda a mantener la libertad religiosa en el país, ya que Kazajistán, al acoger este Congreso, da ejemplo de libertad religiosa. Kazajistán alberga 120 grupos étnicos y casi 4.000 organizaciones religiosas que representan a 18 confesiones distintas. Su diversidad religiosa se refleja claramente en sus lugares de culto, los mayores de los cuales atienden a la mayoría musulmana, pues supone el 70% de la población. El cristianismo, segunda religión, es predominantemente ortodoxo ruso. Aunque modesta, la Catedral Católica de Astaná ha acogido a dos papas, a Juan Pablo II en 2001 y a Francisco en 2022. Diana Yenesova, presidenta en funciones del Congreso del Centro Nazarbayev, afirma que, desde su independencia, Kazajistán ha logrado mantener la armonía religiosa. Los edificios religiosos de Kazajstán no han cerrado en los 30 años transcurridos desde la independencia. Al contrario, siguen creciendo y floreciendo. La contribución de la Iglesia Católica al diálogo interreligioso es significativa, tanto en Kazajistán como en el resto del mundo, sobre todo tras la publicación del documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que abrió la puerta al diálogo y al respeto mutuo entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. La participación de la Iglesia Católica en este foro es importante. Ofrece a la Iglesia Católica de Kazajistán la oportunidad de reflexionar sobre su identidad y su fe a un nivel muy alto. Uno de los momentos más destacados de la reunión de este año fue el foro inaugural de jóvenes líderes religiosos, con participantes de hasta 30 países diferentes. Daria Golubkova, representante de la Juventud Católica, explicó cómo los jóvenes católicos pueden promover la paz a través del diálogo. A través de su apertura y voluntad de escuchar, la juventud católica puede ejemplificar el amor de Cristo, el amor que Él trajo al mundo, para que incluso los jóvenes no religiosos puedan experimentarlo y reconocer que la juventud católica está motivada por algo más grande. Estudiantes universitarias kazajas, como Sabina y Amina, participaron como voluntarias. Sabina, estudiante de gestión artística, señaló que los jóvenes de Kazajistán muestran un creciente interés por la religión. Por su parte, Amina, que no es religiosa, consideró que el foro ayudó a cuestionar estereotipos comunes. Creo que el núcleo de todo esto es asegurar la continuidad para que este diálogo se extienda también entre los jóvenes, porque no importa el conflicto o lo que ocurra en el mundo, la solución a todo es el diálogo. Para llegar a un acuerdo hay que hablar. Siendo amigos de Jesús, podrán ser verdaderos amigos de aquellos con los que se encuentren, independientemente de su nacionalidad o religión. La fuente de amor, la fuente de servicio y la fuente de crecimiento espiritual para los jóvenes, sin importar su nacionalidad o su fe, es justamente Jesucristo. Es especialmente en Oriente Próximo donde sufrimos por la situación en la que vivimos. Y uno de los principales problemas se debe precisamente a la incomprensión de la religiosidad entre los seguidores de la religión. El problema es que a veces, aunque nos conozcamos, no coexistimos los unos con los otros. Debemos volver a practicar la coexistencia. La reunión de la Secretaría y el primer foro de la juventud marcan la culminación de una serie de contactos de alto nivel entre la Santa Sede y Kazajistán que han durado un año. El 19 de enero de 2024, el presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, realizó su primera visita oficial a la Santa Sede. A este encuentro le siguió un coloquio conjunto en abril de 2024, organizado por el Vaticano en colaboración con Kazajistán. La retórica belicista, desgraciadamente, ha vuelto a ponerse de moda. Es terrible, pues mientras se difunden palabras de odio, la gente muere en la brutalidad de los conflictos. En cambio, es necesario hablar de paz, soñar con la paz, aportar creatividad y sustancia al anhelo de paz, que es la verdadera expectativa que tienen los pueblos y las personas. Sartzanov,
embajador de Kazajistán ante la Santa Sede, comentó la creciente colaboración explicando que Kazajistán comparte la visión global de la Iglesia Católica, que está arraigada en los ideales de bondad, justicia, solidaridad y compasión. El Papa Francisco visitó Kazajistán en 2022 y participó en el encuentro interreligioso, en el que, junto con el gran imán de Al-Azhar y otros líderes religiosos, firmó una declaración conjunta. El próximo encuentro interreligioso se celebrará en Astana en 2025, en el que el Papa Francisco estará de nuevo entre los invitados. Arzobispo Isao Kikuchi, es un placer conocerle. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Se encuentra usted aquí en el sínodo procedente de Tokio y Japón. El Papa Francisco acaba de anunciarle como uno de los cardenales electos para este próximo mes de diciembre, cuando le entregará el capelo rojo. ¿Qué se siente al convertirse en cardenal? Me sorprendió mucho porque no me lo esperaba. Me reuní con el Santo Padre pocos días antes del anuncio, nos hicimos una foto juntos, me sonrió y no dijo nada. Pero hablemos un poco de su hermoso y fascinante país natal, Japón, que tiene una historia muy triste en lo que se refiere a los cristianos, a la persecución de los mismos y a la supresión de la fe. Son 123 millones de habitantes. ¿Cuántos son católicos? Inscritos en las parroquias, hay 500.000 de japoneses católicos, pero creemos que debe haber otro 500.000 de inmigrantes católicos en el país. La comunidad filipina es especialmente numerosa y también hay un gran número de sudamericanos procedentes de Brasil y Perú, así como de otros países de Asia y África. Ahora se habla mucho del cambio de poder, de que la Iglesia Católica se dirige a África, a Asia, del reciente viaje del Papa por el sudeste asiático. ¿Cómo es la sociedad actualmente allí? Conozco los problemas de Japón sobre los que usted mismo se ha pronunciado en los últimos años. Por ejemplo, el declive de la población, puesto que la tasa de natalidad ha descendido drásticamente. ¿Sigue siendo así? La sociedad actual es una sociedad envejecida, sin jóvenes, y sí, la tasa de natalidad sigue bajando, así que nos preocupa mucho el futuro. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Qué será una sociedad de solo ancianos sin jóvenes? De manera que ahora mismo la forma de mantener la estructura de la sociedad es un gran problema en Japón. ¿Está creciendo un poco la fe católica con la llegada de los inmigrantes? Sí, la Iglesia Católica en Japón está creciendo. ¿Por qué? Porque la afluencia de los inmigrantes. Pero los jóvenes japoneses no se unen a la Iglesia, así que el número de católicos japoneses es estable sin llegar al 500.000, pero el número de inmigrantes y católicos está creciendo. Se encuentra usted aquí todo el mes para el sínodo. ¿Qué es lo que le gustaría ver como resultado? ¿Hay algo que le haría pensar que ha sido un esfuerzo que ha merecido la pena? ¿Algo que sería un buen resultado del sínodo? Creo que lo que estamos haciendo ahora es sentar las bases para la futura iglesia, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que ya tenemos una iglesia que se basa en una larga tradición de 2000 años. No podemos sencillamente construir otra iglesia, sino que debemos tener un entendimiento común sobre la iglesia, un entendimiento común sobre el significado de la sinodalidad. A menos que tengamos este entendimiento común de los cimientos, cada uno podrá construir la iglesia que quiera. Habrá una iglesia sin unidad y sería un desastre. Así que sin duda tenemos que lograr esa comprensión común de la fundación. De modo que creo que al final del sínodo seremos capaces de alcanzar un entendimiento común de lo que significa la sinodalidad, de lo que significa la iglesia sinodal, y esa será la base para el desarrollo futuro. Arzobispo Kikuchi de Tokio y cardenal electo, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias a usted. San Judas Tadeo y San Simón el Zelote fueron los apóstoles más cercanos a Jesús. ¿Sabían que eran primos de Cristo y que sus reliquias se conservan en la ciudad eterna? Estos guardianes de la esperanza y del celo adquieren un significado aún mayor a medida que nos acercamos al jubileo 2025.
Acompáñennos en un viaje inspirador en el que exploraremos las extraordinarias vidas de estos apóstoles y descubramos cómo su legado puede avivar nuestra fe. Elizabeth Leff, historiadora de arte y de la Iglesia, nos descubre su historia. Simón, conocido como Zelote, al parecer era un hombre de Caná. La historia que más me gusta es que era el mayordomo del vino en las bodas de Caná. Y después de que Jesús hizo lo que hizo con el vino, Simón decidió seguirlo. A mí, desde luego, me suena muy razonable. Hay también una historia maravillosa sobre Judas, que se dirige a Edesa, donde el rey está enfermo de lepra, y pide un milagro. Pide ayuda, pide una imagen de Jesucristo que pueda curarlo. Y cuando Judas intenta conseguir una imagen de Jesús, no le resultó nada fácil encontrar un retratista. Así que Jesús tomó un paño y lo presionó contra su rostro. Esa tela es la que llevaron a Edesa. Es conocida por nosotros como el Mandilion. Es una de las imágenes del rostro de Cristo, así que le debemos a Judas una de las imágenes del rostro de Jesús. Los santos Simón y Judas murieron, tal vez en Beirut, tal vez en Persia o tal vez en Edesa. Y según tenemos entendido, en el siglo IV, después de la legalización del cristianismo, acabaron en Roma. Aunque la vida de los santos Simón y Judas rara vez se representan en el arte, el cuadro más famoso que conmemora el martirio de estos santos se encuentra en los museos vaticanos. Alrededor del año 1370 había un cuadro, una pequeña pintura que mostraba la historia de la muerte de Simón y Judas. Y luego obligaron a los pequeños demonios oscuros a empezar a destruir sus propios ídolos. Y entonces la gente se enfadó tanto con los dos apóstoles por destruir sus ídolos que en la parte inferior ya se ven la sierra y el hacha con lo que están a punto de matar tanto a Judas como a Simón. Las reliquias de los santos Simón y Judas se conservan en la Basílica de San Pedro después de que Santa Elena, madre del emperador Constantino, las trajera a Roma. Están colocadas juntas bajo el altar de San José, en el ala izquierda de la Basílica Papal. El hecho que se lo tramanda es anche quello que lui portaba. El hecho por el que ha llegado hasta nosotros tiene que ver con el medallón que llevaba colgado al cuello, mostrando un retrato de Jesús. Un retrato hecho en vida, por tanto, un retrato que manifestaba semejanza con Jesús. El mismo San Judas Tadeo realizó grandes milagros en su vida utilizando esa imagen. Mostrando el medallón de la cara de Jesucristo, incluso llegó a resucitar a varios muertos. Algunos santos místicos, como Santa Brígida, San Bernardo y otros santos, gozaron de una conexión directa similar a través de las visiones. Y aunque de otra manera la intercesión de San Judas Tadeo fue una intercesión fuerte, poderosa y eficaz. San Judas Tadeo era una intercesión fuerte, potente y eficaz. Cuando el padre Pietro Bongiovanni comenzó su servicio en la parroquia de San Salvador en Lauro de Roma, descubrió que la iglesia conservaba las reliquias del brazo de San Judas, un tesoro que había caído en el olvido. Trabajó para ayudar a la gente a redescubrir la devoción a San Judas, y pronto las reliquias se hicieron famosas en todo el mundo. Parte de las reliquias de la iglesia de San Salvador en Lauro, en particular el brazo de San Judas Tadeo, viajan ahora en peregrinación por México y Estados Unidos, llevando esperanza e inspiración a muchas personas. Este acontecimiento no tiene precedentes, ya que las reliquias no habían salido de Italia en 1700 años, desde que fueron llevadas a Roma. El padre Carlos Martins, responsable de la gira estadounidense de las reliquias, afirma que los donativos que reciban a lo largo de la gira se enviarán a Roma para contribuir a la restauración de la cúpula de la iglesia de San Salvador en Lauro. A lo largo de la gira, ha sido testigo de cómo la gente ha sido tocada por Dios a través de la veneración de las reliquias de San Judas Apóstol. He visto cientos de personas, tal vez miles, venir y proclamar un testimonio de curación a posteriori. Hace dos días recibí una llamada telefónica de una persona con cáncer en fase 4 que había sido enviada a casa para recibir cuidados paliativos y que había acudido al acto de San Judas. Tocó el relicario y de inmediato se sintió mucho mejor. Fueron al médico y vieron que se había librado del cáncer. Para lograr un nuevo comienzo,
millones de peregrinos viajarán pronto a Roma con motivo del año jubilar de la Esperanza y atravesarán la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, donde podrán venerar las tumbas de los apóstoles y pedir la intercesión del patrón de la Esperanza, San Judas, y del patrón del celo, San Simón. Ese sería un buen momento para volver a sacarlos a la luz y recordarnos a nosotros mismos que, de nuevo, en este periodo en el que parece que hay mucha oscuridad y fuerzas oscuras, siempre hay esperanza. Ahí está Judas para iluminar el camino, esperándonos en la Basílica de San Pedro.